Hola, mucho gusto. Mi nombre es Kelisha Watson Farbs. Actualmente soy el coordinador administrativo del canal regional Teleislas. Yo estudio administración de empresas y pues lo que más me gusta de mi carrera es la versatilidad y todo lo que podemos aprender a través de ella. Porque digamos que por lo menos entre las cosas que más me gustan es el tema de la logística, pero no es lo único que podemos hacer. También podemos estar en el tema de recursos humanos, que es lo que actualmente hago. También en temas de mercadeo, en temas de finanzas y en muchos otros temas. El año pasado tuve la oportunidad de ser la ganadora del Premio Nacional de Talento Joven y asistir con otros 31 jóvenes de todo el país al One Young World, que es el evento de jóvenes más reconocido a nivel mundial. Estuvimos en Londres por una semana, asistimos a un montón de actividades, de charlas y tuvimos la oportunidad de conocer muchos emprendedores y conocer y aprender todo lo que ellos hacen alrededor del mundo, no solo por su comunidad, sino también se preocupan por lo que pasa alrededor de ellos y fuera de los lugares en donde viven. Esta yo considero que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, no solo por la oportunidad de conocer otro país, de conocer personas y de compartir con ellas, sino de ver que a veces no nos sentimos tan privilegiados de lo que somos y de lo que tenemos. Entonces de ver eso y de entender eso me ayudó mucho a mí como a sentirme más yo, a sentirme más sanandresana, más colombiana, más joven. Ahorita en la cuarentena, un día dije, quiero hacer cócteles. Entonces inicié comprando dos o tres botellas de licores, fui comprando algunas copas y de ahí de a poquito fui comprando algunas cositas que iba necesitando. Fui mirando como videos en YouTube y tengo un primo que es bartender y me ha dado como algunos tips. Entonces de ahí un día dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo más? A mí, como yo hablo portugués, entonces dije, me gusta la palabra lagoa. Lagoa significa laguna en portugués. Y entonces el concepto es esa sensación laguna que tú tienes cuando tomas. Entonces de ahí empezó todo el tema de Lagoa Premium Cocktails, que básicamente es tratar de hacer los cócteles pero llevarlos a otro nivel, que las fotos se vean más bonitas, que proyecte un poquito más. Y pues he tenido la oportunidad de compartir eso con algunas personas, con algunos amigos. Me han invitado como a fiestas o a eventos, entonces hacemos tipo gin tonics y cosas así diferentes que no son cosas que tomamos todos los días aquí en la isla. A mí me parece muy importante que los jóvenes aprovechemos el momento, aprovechemos nuestro tiempo y que no esperemos para hacer las cosas. De no esperar, digamos, que tengamos 40, 50 años y luego estar arrepentidos de que, ay, no hice algo. No. Si lo sientes, tienes que hacerlo, intentarlo. Así no te salga bien, tienes que intentarlo porque, digamos, que yo estoy aprendiendo eso y como administrador lo sé, que ningún negocio empieza a prosperar de inmediato. Uno a veces tiene pérdidas, tiene de pronto tropiezos, pero con el camino uno va aprendiendo y va mejorando. Entonces hay que aprender a ser resilientes y a empeñarse en todo lo que uno quiera hacer.